Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Homestead Miami Speedway, en la clase de solo motores V8. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Corvette Z06 del 2002. Es un coche estupendo que quería modificar desde hace tiempo, pero no había encontrado la clase perfecta donde pudiese encajar. Así que aprovechando esta categoría, ahora vamos a tratar de ver cuál es el desempeño o el rendimiento de esta configuración, que luego al finalizar el recuento te voy a explicar en detalle cuáles son los ajustes técnicos que tienes que hacer para conseguir el rendimiento que vas a ver a continuación. De seguro que ya te acuerdas de este circuito. Es bastante complejo porque tiene sectores de velocidad, pero hay cambios de ritmo importantes en sectores muy estrechos donde hay poco espacio para adelantar. Y en esta clase, con esta potencia y estas velocidades, la situación se complica bastante con los choca-choca. Así que pisamos a fondo, meto por el centro, consigo adelantar a dos corredores, mientras que el Mustang me bloquea allí el acceso y como se peleó con otro corredor, él me imagino que interpretó que yo también me estaba peleando con él, así que intentó sacarme fuera de la carrera y me ponen a mí una penalización de medio segundo por contacto evitable. Pero bueno, señores, no pasa nada, tratamos de no perder la calma, pisamos a fondo nuevamente, calentando las gomas deportivas que están instaladas para que soporten hasta el final y consigo allí aventajar a otro Corvette que es más moderno. ¡Uy! Y se va de largo y se impacta allí sacando fuera de combate a otro corredor mientras que me pongo ahí rueda con el Ferrari Challenge. Así que vamos a ver cuál de los dos tiene más aceleración y mira qué belleza, cómo logro adelantarle sin mayor resistencia. Así que entramos en el corte a la izquierda, luego de esa recta, piso a fondo y salgo con un pequeño derrape, sacando, exprimiendo todo el jugo del motor. Y bueno, el Corvette está dando un buen desempeño, por algo se le conoce como el pequeño Ferrari o el Ferrari americano, qué buen desempeño tiene. Y aquí tenemos otro corredor que también se sale y se fue a hacer picnic en los campos de Miami y quedó fuera, lo que también aprovechamos nosotros, nos catapultan a la cuarta plaza, mientras que tenemos aquí al compañero que va adelante en un Mercedes derrapando en el cambio de altura con la entrada al óvalo. Así que sin mayor problema lo logramos adelantar también, ocupando ahora la tercera plaza, metidos en el podio. Vamos a ver qué podemos lograr a continuación. No va a ser sencillo acercarnos al líder, que ya está a más de 5 segundos. Aprovechó todo el desastre de las dos primeras vueltas para conseguir esa ventaja que ves ahí en la tabla. Mientras que la segunda posición está a 2 segundos 900 milésimas. Es más probable que podamos alcanzarlo. Y también tiene una penalización de 2 segundos 250 milésimas. Así que bueno, señores, tenemos que hacer todo lo posible por mantener el coche en la trazada, no perder estabilidad, que no se nos vaya a ir. Si me salgo fuera de la pista, es muy probable que pierda la posición y pierda todo el esfuerzo. Esto se está pasando rápido, ya estamos por concluir la segunda vuelta, vamos a la tercera de las 5 pautadas en Miami. Vamos a ver qué va a suceder a continuación, si tenemos el rendimiento suficiente para poder acercarnos a la segunda plaza, que de momento no sé qué coche está usando. Así que estaremos pendientes allí a las luces traseras. La verdad es que me intriga mucho porque tiene un buen desempeño y el piloto sin duda es bueno, tiene bastante experiencia porque de momento ha mantenido el margen. De hecho, consigue en algunos giros, consigue una ventaja de 300 milésimas, le descuento 200, aumenta 300, pero mira, ahora estoy consiguiendo acercarme todavía más. Creo que ahí cometí un pequeño error en la frenada. Puede que ya esté vigilando su retrovisor. ¡Ah, es un Ferrari! Es un Ferrari GTO clásico, hermoso coche y sin duda tiene mejor maniobrabilidad que el nuestro porque es motor central. Así que si con su configuración está bien hecha, cosa que no pongo en duda por el desempeño que ha mostrado hasta ahora. ¡Uy! Creo que se le fue largo ahí, Creo que se le fue largo allí y nosotros estamos acercándonos cada vez más, pero tenemos que hacer el esfuerzo adicional por mantener el Corvette firme, pegado al asfalto, cosa que no es sencillo porque ya sabes que el Corvette tiene muchísimo torque y tiene la tendencia a deslizarse la cola. Hay que regular muchísimo el acelerador y eso también cansa mucho la mano, cansa los dedos.
No es tan fácil de maniobrar con esta belleza, pero la verdad es que ya con el sonido es inspirador lo suficiente como para pelear y estar por encima del desgaste, del agotamiento, porque hay que ver cómo se puede hacer para meterlo en la segunda plaza. Ya estamos cerca, ¿eh? No está difícil realmente, o sea, hay chance de lograrlo. Ya lo que queda es una vuelta y fracción para terminar la carrera, y de momento las cosas siguen estáticas, pero estoy convencido que con un poco más de presión, si les logro sacarle un poco más de maniobrabilidad al Corvette, un poco mejor frenada, incluso si logro frenar más tarde que la Ferrari GTO, puede que me ponga ahí muy cerca lo suficiente como para aprovechar el rebufo o meterme en la ventana de la penalización. Eso también puede favorecernos muchísimo para allí adelantarle y arrebatarle la segunda plaza. Bueno, señores, ahora estamos en el sector más rápido del circuito y aquí ya es todo por el todo. Salí bien en la curva y ya le estoy descontando allí 200 milésimas. Tengo que frenar todavía más tarde en este corte y tengo que evitar cualquier deslizamiento. Uy, no lo consigo, se me deslizó allí bastante, perdí algo de rendimiento. Bueno, pero seguimos avanzando, piso a fondo. Ya estoy por encima de los 190 kilómetros. No, qué barbaridad, Qué desempeño, qué salida tiene este coche de la cada curva. Y así que, uy, ahí casi me salgo, Saqué una goma afuera, pero me mantuve dentro de los límites. Y afortunado que no se deslizó, que logró soportar, mientras que vemos la Ferrari haciendo todo lo posible por sostener el ritmo y a ver si puede sacarme mayor ventaja, pero no se despega. De hecho, nos hemos acercado bastante. Así que, señores, aquí el éxito va a estar en acercarme lo suficiente como para aprovechar esa penalización. Creo que ese va a ser el resultado final. Así que estamos allí cada vez más cerca, pero aún no es suficiente, aún no es suficiente de desempeño como para poner a sudar a la Ferrari, aunque ya sabe que si yo me mantengo firme con este ritmo, él va a perder irremediablemente la segunda posición. Pero de momento él sigue peleando, él no se rinde, y qué bueno, La verdad es que me complace mucho ver cuando pilotos así se mantienen firmes y tratan de sacar el máximo desempeño de su coche. Y bueno, otra cosa que también está sucediendo mucho es que el sistema de penalizaciones de momento está siendo muy exagerado, Y a veces muy injusto también. Cualquier deslizamiento, a mí me han puesto penalizaciones de un segundo y medio por salirme ligeramente de los límites de la pista, mientras que un choca-choca viene, te lleva de sombrero, te saca fuera de un solo bombazo y recibe medio segundo. Entonces ese también es el tipo de incongruencias que están ocurriendo ahora con el sistema de penalizaciones, y también afecta mucho el ranking, El ranking sube y baja dependiendo de cómo te vaya en cada carrera. Así que, bueno, señores, estamos concluyendo. El líder sacó una ventaja de casi 10 segundos. ¡Qué bárbaro! Nosotros cruzamos la meta arrebatándole la segunda posición al compañero. Efectivamente, fue un Ferrari 288 GTO, bellísimo coche. Y no estaba haciendo el mejor tiempo de vuelta. Nosotros lo estábamos superando por unas pocas milésimas, pero fue suficiente para escalar 11 posiciones. 1.28.473 milésimas, no estuvo nada mal el Chevrolet C5Z06 del 2002, y ya te voy a enseñar cómo modificarlo. Ok, entonces ahora les voy a explicar cuáles son las piezas que tienen que instalar en el Corvette Z06. Lo primero, en la parte de conversión, dejamos el motor de serie, el hermoso V8 de 5.7 litros, que ya lo escuchaste, es impresionante el desempeño que tiene. Y le vamos a instalar un sobrealimentador de desplazamiento positivo, o mejor conocido como supercargador. Ok, vamos a hacer eso. En la parte de aerodinámica, por supuesto, vamos a instalar el alerón trasero de carrera, el parachoque frontal de carrera, necesitamos asistencia aerodinámica, todo lo que se pueda. El parachoque trasero lo dejamos tal cual, y el capó también. En cuanto a la transmisión, vamos a colocar una caja de transmisión de carrera, el embrague de serie, línea de transmisión de carrera y diferencial de carrera. En cuanto a los rines o las llantas, ya sabes cuáles son los rines que recomiendo. En este caso me gustó mucho cómo se le ven los Superturismo GT OS de la marca OS. Tienen un peso razonable que ayuda a equilibrar o a balancear el tuneo, y vamos a aumentar el tamaño de esos rines a 20 pulgadas en la parte
de atrás y en la parte delantera también a 20 pulgadas, ¿ok? En cuanto al compuesto de neumáticos, vamos a colocar las llantas o las gomas deportivas y vamos a ensanchar solamente las gomas traseras a 345 milímetros. De esa manera garantizamos que la cola no nos traicione. En la parte de los frenos vamos a colocar los frenos de carrera, los amortiguadores y muelles de carrera, vamos a colocar las barras estabilizadoras adelante y atrás de carrera. El peso se queda como está, no podemos hacerlo porque si no nos pasamos el límite de la clase. Y colocamos el refuerzo de chasis, es decir, la jaula antivuelco. Y ponemos el primer peldaño del lastre. Vamos a colocarle un lastre extra ligero para también ayudar a balancear el tuneo. En cuanto al motor, vamos a colocar la refrigeración deportiva, ¿ok? Aceite y refrigeración deportiva. Y en la parte de combustible y aire vamos a colocar la última estación, es decir, el supercargador de carrera y el intercooler de calle. Y con esas piezas ya el coche llega al límite de la clase A700. En cuanto a las afinaciones, los valores de tuneo, que es muy importante, vamos a colocar la presión en las gomas que ves ahí en pantalla, 2.1 delantero y 2.0 en la parte de atrás. En la parte de la relación de las marchas vamos a colocar lo que ves en pantalla, exactamente 4.30 en escala de transmisión final, ahí lo puedes apreciar. Y edita de forma individual cada una de las marchas de la transmisión para conseguir así esa curva ascendente de aceleración estupenda que nos ayudó bastante en el circuito. Colocamos en la alineación, vamos a colocar menos 2 grados en la parte delantera y la inclinación de las ruedas y menos 1.5 grados en la parte posterior. En la alineación colocamos un punto, un grado positivo hacia afuera y menos 2 grados negativos hacia adentro. En el ángulo, 5.2 grados. La barra estabilizadora copia exactamente los valores que ves en pantalla. Siempre la barra estabilizadora de adelante más rígida que la parte de atrás. De esa manera conseguimos un balance muy bueno en la entrada de la curva. Y los muelles delanteros también más rígidos que los muelles traseros. Y lanza al suelo el centro de gravedad. Baja todo el coche, toda la altura del coche, la suspensión al piso. En la parte de amortiguación, 4 puntos delanteros y 5.3, la rigidez del rebote. Y en la rigidez de la expansión, 3.3 y 5.3 trasero. En la geometría de la suspensión colocamos 3 puntos positivos, o sea, 3 puntos en alto y menos 1 en la parte de atrás y colocamos antihundimiento a 24.7% hacia abajo. Y el antiaplastamiento trasero lo dejamos tal cual como está de serie. Y en la parte aerodinámica, lo que les había dicho, carga aerodinámica casi al máximo, 44 puntos en la trompa y apenas 65 en el alerón trasero. En la fuerza de frenado colocamos un 48% de balance o equilibrio y presión entre un 81 y el 120%. Yo siempre uso el 81%, pero hay corredores que necesitan un poco más de presión, así que 120 es el límite que recomiendo. En el diferencial colocamos 75% de aceleración y un 35% en la desaceleración. Y con eso, mis correlones, el Z06 del 2002 está listo para que te lo lleves a las carreras.